hizo 3 días antes. Había estado de pie mucho tiempo y empezó como un dolor en la espalda. Desde el día siguiente no salí de casa, estuve estudiando y el domingo tenía función de teatro. Hice la función con mucho esfuerzo físico y me seguía doliendo, pero yo pensaba que era algo muscular. Y ya el lunes, trabajando, me empezó a doler al respirar y como que podía respirar muy cortito, era como una respiración que me dolía. Entonces ahí ya fue cuando dije sí, llamar a la ambulancia y ya me llevaron al hospital. Pues sabía lo que era un trombo, pero yo sabía que existía infarto corazón, claro, y cerebral, pero no, desconocía completamente que existiera infarto pulmonar. Me contaron pues, que por alguna razón que buscaría en los siguientes días, se me había formado un trombo. La sangre más densa se había quedado como coagulada ahí dentro y no permitía que todo circulara como tenía que circular. Después de investigar, no tenía nada de corazón, no pudieron encontrar nada, me hicieron pruebas y no se supo el origen. Yo fumaba, con lo cual pues, tenía cierto riesgo y seguramente lo que más me afectó fue el estrés. Coincidió con una obra de teatro que estaba haciendo, rodando aquí, Servir y Proteger, y ensayando una nueva obra de teatro con el estreno, y yo creo que fue más producto del estrés. Bueno, en realidad es que yo hacía deporte y no me notaba el pulmón débil, entonces en realidad no ha cambiado en nada, nada más que bueno, pues los excesos, pues me cuido más, el tabaco, todas estas cosas, pues nada, pues los he arrojado de mi vida para siempre. Que no me ha dejado ninguna secuela y ahora hago mejor vida y me noto más sano. Sobre todo la cabeza, que es muy importante, ¿no? El tener tiempo para tomarte las cosas con más calma y saber que lo más importante es vivir y cuidarse y que los otros problemas son pequeños problemas normalmente. Es cuando se obstruyen las arterias. Una vena obstruida. Un coágulo, ¿no? Que te impide que la sangre vaya de un lado para otro. Es cuando se te obstruye una arteria con sangre coagulada dentro del flujo sanguíneo, ¿no? Sí, es una enfermedad de la sangre, del cuerpo, que se genera generalmente las extremidades y que puede ser fatal, sobre todo se puede generar en vuelos largos y tal, sí. Pues es una enfermedad que ocurre cuando se te forma un trombo en la sangre, que es un coágulo, ¿no? Y se te mueve, se te queda alguna parte del cuerpo y bueno, te la lía ahí, ¿no? Sí, creo que es una obstrucción de una vena. Pues un trombo viene a ser un coágulo que se queda pegado a una arteria. Creo que sí. Es una deficiencia de la circulación de la sangre por las venas. Tengo una ligera idea y es como que una de las venas de las arterias como que se obstruye. Sí, es una enfermedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que las arterias colapsan, ¿no? Y no circula la sangre. Es una enfermedad de la circulación. Creo que es algo arterial, ¿no? De la circulación de la sangre y todo esto, pero no sé profundizar mucho. Un problema de la densidad de la sangre, que se puede coagular en ciertos puntos, sobre todo en las extremidades, y puede llegar a tapar, puede llegar a moverse el trombo y tapar alguna arteria importante y provocar un fallo tanto cerebral como vascular en el corazón, un infarto. No sé, ¿qué tenga que ver con las articulaciones? ¿Puede ser algo de eso? Me suena, pero no sé muy bien de qué es. Como que la sangre no te circula bien en el cerebro y eso. No estoy seguro. Bueno, he escuchado que tiene que ver como cuando uno tiene problemas como con los huesos y como que te desfigura. Alguna vez, pero no sé realmente a lo que se refiere. No, nada. La trombosis es la principal causa de mortalidad mundial.
Se estima que una de cada cuatro muertes que se producen en el mundo lo es como consecuencia de la trombosis.